Yo creo que una palabra que puede describir mi experiencia es cultural. Creo que mi experiencia la describiría como inolvidable. Una palabra sería diferente. Yo creo que podría decir que fue una experiencia inolvidable. Mi experiencia fue súper. Lo más difícil de la experiencia yo creo que es el que ya no estás en tu país, ya no son tus culturas, ya no estás con tu familia, tus amigos ya no están, hay un problema y pues ahora a moverse solo. Y pues tienes que acostumbrarte a cómo son las cosas allá. Lo más difícil para mí fue encontrar una casa porque nos tardamos como un mes en encontrar una casa establecida donde quedarnos. Yo creo que fue adaptarme a la cultura y aprender bien el lenguaje porque pues no es mi idioma natal. Creo que fue el adaptarse y como estuve en varias partes fue el estarse adaptando primero en una parte, después en otra parte, pero a la vez hice amigos, entonces digamos que no fue lo más difícil. Lo más difícil yo creo que es llegar a un país nuevo, lleno de gente que no conoces y cosas que no conoces y sentirte solo. La diferencia cultural es completamente otro país, otro continente. Los estudios son muy diferentes, igual el ámbito laboral es muy diferente y creo que todo eso fue una muy buena experiencia. Hacer amigos con facilidad y que se convirtieran en casi tu familia. La mayor sorpresa y que más me gustó creo que fue que a los mexicanos todas las nacionalidades lo tratan bien, todos te tratan bien en todos lados. Creo que la nieve y el número de personas que vivían en esa ciudad era muy poca. Lo que más me gustó ya en Alemania fue la organización que tiene el país, fueron los valores que tienen los alemanes, que te muestra que podemos ser un mejor país, que no tenemos que tener los problemas que tenemos. El intercambio creo que me cambió de una manera personal. Creo que ahora me imagino unos retos más grandes, no le tengo miedo a lo que venga. Cambié mucho profesionalmente y también me conocí a mí misma y supe qué es lo que quería y establecí todo lo que quería. El intercambio me dio una perspectiva global, me hizo ver las cosas de otra manera, por así decirlo. Los problemas que tenemos aquí los puedo ver con otro punto de vista. Creo que antes era una persona menos valiente y más dependiente de mis padres y ahorita me considero más independiente y creo que puedo sobrellevar más retos en mi vida. Yo creo que me cambió en muchas formas. Yo creo que ya ahora soy más un poquito más independiente, un poquito más abierto. Te obliga a abrirte, el conocer gente nueva y más maduro también, diría yo. Algo que te tienes que llevar muy importante serían unos buenos tenis, vas a caminar bastante y pues dejar el miedo en casa. Yo creo que aparte de confianza en ti mismo, tienes que llevar una mente abierta, no ir predispuesto a, no, yo no quiero ir aquí, no quiero estar con personas de este país, no, venga, lo que sea, con todo. Lo único que tienes que llevarte es tu celular porque te va a salvar de muchos. Siempre recuerda llevar dos tarjetas para la misma cuenta porque nunca sabes qué puede pasar. Pues diría que mucha comida mexicana, salsas y chiles. Les recomendaría que antes de irse a intercambio, aprendan muy bien al lugar al que van, qué idioma hablan, qué cultura es la que tienen, y pues saber bien qué es lo que vas a hacer y no desperdiciar el tiempo. Aprovechen lo más que puedan, que aunque uno estando ya no lo cree, se va a acabar el intercambio, que digan, no, esto mejor voy allá mañana, mejor hago esto otro mes, no. Todo aprovecha el día al máximo. Les aconsejo nada más que disfruten cada minuto de su intercambio porque se va de volada y cuando menos te lo esperas, ya te estás regresando. Que investiguen bien qué es lo que permiten pasar en la maleta, ya que mucha salsa, tortillas y tequila nunca sobran. Pues que disfruten, que den todo lo mejor de sí y que hagan lo que hagan, nunca se arrepientan de lo que es y lo que será. Nunca olviden agradecer a los que los apoyan, a sus papás, a sus amigos. También recuerden aquí estar agradecidos con la universidad por todo el apoyo que les van a dar y pues con todo. Pues mucha suerte a los que se van y a los que no se han ido, no han intentado, busquen la manera porque sí es una experiencia que te ayuda mucho en la vida. Muchas gracias a mi familia que siempre me estuvo apoyando y a la UR por dar este tipo de oportunidades.